Las empresas alemanas, en definitiva, venden productos a países como España, Grecia y Portugal. Obtienen beneficios, los meten en el banco. Los bancos alemanes, que su función no es ser hermanitas de la caridad, sino prestar dinero para recibir beneficios, se lo prestaron a los bancos españoles. Los bancos españoles, a su vez, lo prestaron a las empresas españolas que más rentables eran, que son, fundamentalmente, las constructoras. Como se vendían pisos, las empresas constructoras necesitaban trabajadores. Se generaba empleo y todo parecía funcionar perfectamente. Pero cuando la burbuja estalla, ¿qué ocurre? Los trabajadores pierden el trabajo, las empresas tienen que cerrar porque ya no se venden más pisos, y primero cierran las empresas de la construcción, después cierran las que les llevan el cemento, después las que les ponen los muebles, después absolutamente todas las que se van vinculando a ese modelo. Y van quebrando, porque sus deudas son más altas de lo que pueden pagar. Pero cuando pasan los bancos, aquí hay algo diferente, y lo sabemos todos. Si un trabajador no puede pagar sus deudas, pierde su casa, pierde su empleo, pierde su casa, y el gobierno no hace nada. Si le pasa a una empresa que no puede pagar las deudas con los ingresos, el gobierno tampoco hace nada. Pero si le pasa a un banco, sabemos que sí hace algo. ¿Por qué? Esta es la verdadera pregunta. ¿Por qué a un banco sí, lo que a una empresa no? ¿O lo que a una familia no? Pues es muy sencillo. En economía se dice una frase que os resultará familiar. Dice, si debes 1.000 euros al banco, tienes un problema. Si debes 1.000 millones de euros al banco, es el banco el que tiene el problema. Interesante. Porque si España, los bancos españoles no podían devolver la deuda, eran los bancos alemanes los que quebraban. Además de los españoles. Pero eran los bancos alemanes los que nunca iban a poder ver devuelto el dinero. Así que se elaboraron algo que se llaman planes de rescate, que su función es que el gobierno, es decir, todos nosotros, con nuestro dinero sacado de la sanidad, de la educación y de todos los recortes, den dinero a los bancos para que los bancos puedan seguir devolviendo las deudas. Se acabó. No se persigue la creación de empleo, no se persigue absolutamente nada que no sea seguir pagando la deuda. Tanto es así que como esto estaba sucediendo de esta forma, el gobierno se endeudaba y hoy se ha alcanzado un pico máximo de 92% de la deuda, que es un pico absolutamente impagable. ¿Y qué se hace para que se justifique? Pues se hizo una reforma constitucional que decía que cuando el Estado tenga dinero, la prioridad de ese dinero es ir a pagar los intereses de la deuda, antes que la sanidad, antes que la educación. Es decir, si tienes 1.000 euros de deuda y tienes 1.200 euros en total, en vez de pagar la sanidad, tú vas a poner 1.000 euros en pago de intereses y el resto, si te sobra, en alguna otra cuestión.